Mi nombre es José Islas, el nombre que me pusieron de pila de bautismal, pero mi nombre sembrado, como decimos aquí en el territorio, sembrado, es Quetzal Iwitl, que quiere decir pluma de Quetzal. El ritual que realizamos hoy aquí en Plaza Lerdo es con motivo de que lo que le llamamos cambio de signo. El cambio de signo ahora le dicen Año Nuevo Mexicano. En estas fechas, que realmente lo hicimos hoy, pero realmente va a ser martes que viene, martes 12 a la medianoche va a ser el cambio de signo. Va a empezar el año Secali, que es uno recinto. Entonces, como el motivo de esta ceremonia es celebrar ese cambio de signo o año nuevo. Si nosotros aquí en estas tierras celebramos este año nuevo cuando viene la vida para nosotros, cuando en la parte norte del planeta comienza a florecer la vida, no cuando está muerta, como en el año gregoriano. Para nosotros es importante esto, por eso lo hicimos. La ofrenda, todavía hay algunas cosas. Tenemos principalmente el fuego primigenio, que está en el centro. El fuego que representa al fuego del centro de la tierra, representa también al fuego del sol, nuestro Padre Sol, y representa al fuego de la casa, ¿sí? que nos alimenta. Tenemos el agua, también otro de los elementos en una ollita que representa la tierra, la olla, junto con el agua. A veces ponemos meocli o ahora como le dicen pulque. Ponemos a la representación de la tierra, son los diferentes alimentos que hay, las flores, el chocolate, por ejemplo, también. Y el viento, representado por los caracoles marinos, con los cuales llamamos, y también con el humo de los ahumadores. De los ahumadores sale un humito y eso representa al viento también. Y esta es la oración, con el humo nosotros mandamos nuestra oración hacia el Creador, hacia Dios, hacia la forma que cada quien crea. El humo lleva esa parte de pensamiento de nosotros y después nos regresa en algún mensaje. Bueno, como este, pues es anual, del cambio de signo. Hay diferentes festividades, por ejemplo, hay algo que llamamos allá en Tenochtitlan los cuatro vientos y de los cuatro rumbos, y esto tiene que ver con las fechas principalmente de la bienvenida del agua, ¿sí? Y de la bienvenida de las aguas y con esto los ciclos agrícolas. Eso es a lo que hacemos nosotros ceremonias más que nada. Bueno, cuando vino lo que llaman la conquista, pues esto se sincretizó con los santos y después, por 250 años prohibieron toda forma de expresión cultural de esta tierra. Hasta los años 1760, por ahí así, en el estado de lo que era Tlaxcala, que antes era Texcalán, la ciudad de Texcalán, salieron familias de Texcalán llevando las danzas de conquista. Sí, que dieron la Iglesia Católica el permiso para llevar estas danzas de conquista. ¿Para qué? Para así hacer más fácil la evangelización de la gente por medio de los rituales. Los abuelos de ese tiempo, pues, que habían preservado de alguna forma todos estos conocimientos, pues vieron en esto una oportunidad para realizarlos nuevamente. Pero claro, la Iglesia aprovechó esto y nos implantaron una virgen o un santo. Así cada familia que salió para hacer su grupo a otro estado, llevaba ya la consigna de la danza de conquista de la Santa Religión. Así es como se hizo después. Todas las danzas, muchas danzas llevan nombres de santos, por ejemplo, ¿no? O de vírgenes. Pero ya ahora estamos recuperando el significado real de cada danza, lo que significa, ¿sí? Pues principalmente para pedirnos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros con esta danza ofrendamos nuestro sudor, le danzamos a la tierra, la alegramos. Todos los elementos que traemos como vestuario, las sonajas, lo que nos ponemos en los pies, es para alegrar a la tierra y para de alguna forma acariciarla. Si para nosotros la danza es oración, ¿sí? Nosotros, al contrario de las tradiciones asiáticas, ellos utilizan la estática para meditar. Nosotros aquí utilizamos el movimiento para trascender, para meditar. Por eso danzamos. Entonces es una oración, pero en movimiento. Para el danzante, el cielo comienza en la planta de los pies. De esta forma nos elevamos nosotros. Gracias a diferentes abuelos, estas tradiciones se preservaron. Y a algunas personas nos han heredado estos conocimientos y tenemos esa consigna de seguirlos transmitiendo. Y no solamente lo que nos heredaron, sino también lo que hay guardado en las comunidades. Hay mucho conocimiento que está guardado ahí, pero está subyugado por todo lo que nos viene de afuera. Sí, entonces
Para nosotros es importante todo esto, que toda esta cultura, todo este conocimiento que tiene nuestra gente vuelva a trascender, vuelva a surgir. Y para nosotros es importante reconocernos como gente de esta tierra, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Con esto no queremos decir que queremos regresar al pasado, simplemente queremos saber quiénes somos, debemos de saber quiénes somos y estar orgullosos de eso mismo y poder pararnos en cualquier lugar y decir yo soy esto y vengo de aquí, de acá, y lo que estoy haciendo representa esto. ¿Con qué? Con orgullo y con dignidad, ¿sí? Y con conocimiento. Todo esto que vemos aquí, todo lo que hicimos es conocimiento, no es folclor, es conocimiento puro. Y entonces utilizamos estas ceremonias para dar gracias a la naturaleza, a Dios, a Creadora, como cada quien sea su forma, y de alguna forma sí pedir abundancia. Las ofrendas son abundantes, hay muchas cosas, maíz, sobre todo maíz, agua, pulque, ofrendas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo abundancia. En esta ceremonia llenamos un carrizo y una ollita con muchas semillas. La olla representa la tierra, entonces es fecundar simbólicamente a la madre tierra para que nos regrese eso en abundancia.